salón. Estamos muy contentos de estar aquí reunidos con todos los televidentes a nivel internacional. Les enviamos un cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. God bless you. Estamos aquí en Tres Cantos, Madrid, España, Unión Europea. Y les queremos enviar un cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Hemos estado hace aproximadamente unos 20 días en Suiza. Ya les mostraremos los vídeos. Había una gran nevada. Pero lo más importante que hemos podido traer de este hermoso país como es Suiza es que aunque hay frío, aunque los niños andan supremamente abrigados, pudimos entender que esta cultura suiza es una cultura muy abierta a las cosas de Dios. De estas poblaciones de lengua alemana, del suizo, también del inglés, nacieron grandes reformadores y una gran cuna protestante desde el punto de vista de entender, que ahí se empezó a manejar mucho protestantismo a nivel internacional. Entonces vamos a orar y le vamos a colocar este programa al Señor. Señor y Padre Celestial, gracias por el privilegio de tenernos aquí reunidos. Estamos en Tres Cantos, Madrid, España, Unión Europea, y enviamos un cordial saludo a todos los televidentes a nivel internacional. Señor, yo te pido que seas tú glorificándote. Señor, yo te pido que seas tú bendiciendo a los televidentes. Y Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos brindas de estos medios de comunicación a todos los televidentes de MySpace, de Facebook, de YouTube, de Tangle Internacional y de todos los otros servidores de Internet que bien permiten alojar estos vídeos para que la palabra de Dios sea llegando a vuestros corazones. Vamos a ir a un hermoso proverbio y los invito con un ánimo reverente a que leamos la palabra de Dios. Proverbios capítulo 5. Hijo mío, está atento a mi sabiduría, a mi inteligencia. Inclina tu oído. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. Para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Qué importante la palabra del Señor cuando nos enseña que debemos estar atentos a la sabiduría del Señor y que a la inteligencia debemos inclinar su oído. Querido amigo, no sé la clase de circunstancia, de dificultad que tú estés pasando, pero el Señor hoy te está hablando que debemos estar atentos a la sabiduría del Señor e inclinar nuestro oído a Él. ¿Cómo lo podemos hacer? La oración, el comunicarnos a través de nuestros ruegos y nuestras plegarias, nos permiten tener una comunicación con el Señor y estar atentos al consejo que Él nos quiere dar. Hoy te invito de todo corazón, si este mensaje ha llegado a tu conciencia, que recapacites hasta lo que has hecho hasta el día de hoy. Y que con un ánimo reverente, yo te invito a aceptar a Jesucristo en el corazón. Romanos 10:9 nos enseña que si confiesas con tu boca que Dios es el Señor y crees que Jesús lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¡Qué texto más maravilloso! Si tú reconoces que Jesús es el Señor y crees que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Yo lo he creído y soy una persona salva en fe. Ahora yo te invito que tú con el mismo ánimo reverente y le vamos a pedir a Dios por tus necesidades, tú llegues a los caminos de Dios. Cierra tus ojos ahí donde te encuentres y vamos a orar. Le vamos a pedir al Señor que Él sea dándote la bienvenida a la hermosa familia de Dios. Señor Jesús, yo te invito a que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, el día de hoy yo te acepto y te reconozco como mi único y suficiente Salvador personal.
escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú me llames, sea el primero en responderte. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y te pido, Padre, que me escribas en el libro de la vida. Amén. Amigo, amiga, si habéis hecho esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Bienvenido, yo te invito a que te congregues en una iglesia evangélica de sana doctrina. En la actualidad, soy voluntario de una ONG a nivel internacional que se llama www.remar.org a nivel internacional. Y estamos apoyando causas benéficas a nivel mundial, pero también estamos recibiendo palabra en nuestra iglesia, iglesiacuerpodecristo.com. Yo te invito a que visites también nuestra página web, drcesarortiz.com, y que nos escribas al correo electrónico president@drcesarortiz.com. Bienvenidos, no puede estar triste el corazón que tiene a Cristo. Y desde Tres Cantos, Madrid, España, Unión Europea, me despido diciéndoles que Jesucristo te amo. Bendiciones y hasta el próximo programa de televisión.